Un sorprendente aterrizaje en el aeropuerto Pirajini Ribeiro, hoy, alrededor de las 8 de la mañana, proveniente de Puerto Iguazú, de un avión perteneciente a Pampa Energy, la empresa petrolera más importante del país, propiedad del grupo Bridas. La sociedad pertenece a la familia Bulgaroni, una de las más ricas de Argentina y de Sudamérica. Bajaron de la costosísima aeronave, la que siguió camino a Córdoba, dos mujeres y dos hombres. Los curiosos empezaron a preguntarse o a indagar si la poderosa compañía estaría con intenciones de invertir en corrientes en áreas de energía. El dato es que Carlos Bulgaroni, ya fallecido, dueño de ese imperio económico, estuvo casado con Teresa Aguirre Lanari, hija del ex senador nacional del Partido Liberal, Juan Ramón Aguirre Lanari, quien en su momento fue canciller del último tramo de la nefasta dictadura militar que se inició el 24 de marzo de 1976. Por ahora, son solo todas especulaciones, como también pudo haber sido solamente un viaje familiar. Horacio Ricardo Colombi, a quien en la interna radical ahora lo llaman el Divino, se quejó ante medios de prensa que la policía en Goya le estuvo sacando fotos durante un evento con jóvenes aparentemente de su partido. Se fue hasta la comisaría primera de esa localidad a preguntar por qué le sacaban imágenes en su mitin político. Esto es lo mismo que pasó con Costa Bunino, polémico encuestador uruguayo, en 2007. Hay actores distintos, pero las circunstancias son las mismas. El apriete, la dádiva, la prebenda. Esto no nos va a amilanar, hay mucha gente que está trabajando silenciosamente en este espacio y quienes tenemos cierta experiencia en esto sabemos cómo va a proceder la gente, señaló muy ofuscado, aunque sin querer traería a la memoria un hecho lamentable, que finalmente quedó en la oscuridad. Esta foto es la del 2007 con Costa Bonino. Los actores son los mismos, hay caras nuevas, hay actores repartos nuevos, pero es la misma. Entonces, el apriete, la dádiva, la prebenda, la vida tiene momentos ingratos, pero no va a milanar. Hay mucha gente que está en este esquema, en este proyecto, que silenciosamente está trabajando. Y quienes tenemos cierta experiencia en esto sabemos cuál va a ser el proceder y la actitud del momento de emitir su voz. El tres veces gobernador recordó al encuestador Luis Costa Bonino, el sociólogo uruguayo que fuera contratado por Hernán González Moreno, el empresario periodístico que fuera encontrado muerto dentro de su vehículo estacionado en una estancia, propiedad de su familia, 48 horas antes del balotaje de 2009 para gobernador que ganaría finalmente el hoy ya senador provincial. Costa Bonino, que cobraba por el gobierno de Arturo Colombi, solía sacar fotos en distintos eventos proselitistas, pero a cara descubierta. Una especie de espía fotográfico a quien todo el mundo veía. Pero la rara muerte de González Moreno sería evaluada como un suicidio inducido por la mayoría de los fiscales que investigaron su extraño deceso, aunque esa interpretación no lo plasmaron en el expediente. Hubo una orden política de que la causa se cierre sin que hubiese una verdadera resolución judicial. La familia tampoco quiso avanzar, ni siquiera fue querellante. De los tres celulares que tenía, uno nunca apareció. Su pecado, haber denunciado por enriquecimiento ilícito a Ricardo Colombi por la adquisición de inmuebles costosísimos en una operación tercerizada con la donación de un amigo. La causa sigue vigente en la justicia federal. Tras 15 años de atesorar fotos de cómo se lo encontró a González Moreno dentro de su Toyota Camry, diario 1588.com y Noticias Tarahui revelará una de ellas. Allí se ve la ubicación de la pistola tras el disparo que sufrió en la cabeza, que casi certifica que no fue él quien se quiso quitar la vida. El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitió un dictamen contra el modelo forestal de Corrientes, Argentina, denunciando un ecocidio que afecta gravemente los derechos humanos y ambientales. Sostiene que los monocultivos intensivos de pinos y eucaliptos destruyen ecosistemas, expulsa fauna nativa y provoca un desierto verde que desplaza a comunidades rurales. En el verano de 2023, más de 100.000 hectáreas fueron arrasadas por incendios, agudizando la sequía sin que las autoridades asumieran responsabilidad. La falta de regulación y la explotación laboral, incluso infantil, agravan la situación. Además, denuncian que se presenta engañosamente a estos monocultivos como bosques y soluciones climáticas. El tribunal insta a reconocer legalmente a los humedales y pastizales, prohibir especies invasoras y restaurar los ecosistemas. Aunque el fallo no es vinculante, establece un precedente en defensa de los derechos de la naturaleza, pidiendo un cambio hacia un modelo sostenible que respete el ambiente y los derechos humanos.
viernes habrá una mínima de 18 grados y una máxima de 33, con el cielo absolutamente despejado. Clima caluroso con temperatura en ascenso en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B 100.7 Pasajeros de la Mañana, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Conduce Catalina Martínez junto a Ángelo Dandy Fernández y Lumina Delgado. Periodismo diferente.